Cita, sí. Atención, y esto le va no, a interesar. Casamientos. ¡Bum! Sí. ¿A quién le puede interesar esto? A nuestra compañera. Por supuesto. Marta María. María se Marta. Va a casar, Marta María, la productora. Y ahora se viene un boom de casamientos en Ciudad de Buenos Aires. Se espera que sean desde septiembre hasta diciembre, con un mes pico que va a ser noviembre. Así lo marcaron desde el registro civil de la ciudad, donde dieron cuenta que se han anotado por lo menos unas 1.300 personas por mes para casarse. Se viene el tiempo lindo, en septiembre, también hay cada vez más gente que está vacunada y ya están notando que muchos novios, novias que habían quedado rezagados, Dani, porque sí, claro, básicamente estaban dando mucho menos turnos, bueno, se entusiasmaron y dijeron, nos casamos, che, nos casamos. Mirá la diferencia. En el año 2019, o sea, prepandemia, se casaban 1.072 personas por mes, ¿no? Esto es un promedio. Por ejemplo, septiembre de 2019 se casaron 1.072. Bien. En septiembre del 2020 se casaron 85. Era el momento que Registro Civil daba mucho menos turnos. Bueno, ahora 1.300 personas es el promedio de aquellos que ya se han registrado para casarse por civil, esperando que en noviembre sean 1.500 las personas. Todavía en lo que respecta a las fiestas no es igual a como era antes. Se habilitaron, se volvieron a abrir los salones de fiesta, aumentó el aforo, pero todavía no se permite el baile. Exacto. Que es algo que el sector viene pidiendo, lógicamente, para poder hacer las cosas como corresponde. Porque después, al tratarse de espacios o de eventos cerrados, cada cual, digo, hace lo que quiere, pero sí todavía no se recomienda el baile. Sí, mantenerse dentro de la burbuja, pero casar, nos podemos casar. Y parece que a los porteños y a las porteñas... ¿Estás diciendo por vos? ¿Les interesó? No, yo todavía no paso, no me entusiasma. No, pero lo acaba de decir, casar nos podemos casar, lo dijo usted. Lo acaba de decir. ¿Usted se quiere casar? No, usted se quiere casar. Falta Roberto. Yo no estoy casado, todavía no estoy divorciado, así que no me podría casar, pero usted quiere darle la noticia al Vasco acá, en el canal de la ciudad, que se va a casar. No todavía. Silencio, silencio estampa. Atención, volvieron.